Vale, aquí estamos de nuevo con los Looney Tunes. Debe de ir, como ya digo, Ecu, buenas noches. Debe de ir bien. Ayer estuve mirando y probando cosas y era un plugin que tenía que cambiar. Y bueno, el tema está en que tuve que cambiar varias cosas cuando hice Spyro y ahí se ha formado el lío. Pero bueno, vamos a darle caña a este Looney Tunes y vamos a cazar ovejas a montones. Y bueno, vamos a ver, creo que está todo correcto. Voy a ponerlo desde inicio, voy a reiniciar el emulador. Lo tengo abierto, pero vamos a ver. Esto está bien. Todo bien por aquí. Y ahora también me decís si el volumen y demás está bien. Estoy iniciándolo. Debe ir viéndose ya. Voy a quitar la música. Perfecto. Vale. El tema está en que me daba errores cuando empezaba y cogía objetos. Mientras no cogiese objetos o no utilizase alguna cosa, no me daba error. Me pasa igual con Driver. Estuve probando, no pude, pero creo que ya puedo. Entonces, próximamente, me imagino que iré subiendo estas dos series al mismo tiempo. El próximo directo será de Driver, casi seguro. Vale. Comprobando la tarjeta de memoria. Sé que hay un archivo, pero no quiero cargar, quiero nueva partida. Vamos a sobreescribir. Debe de ir bien. Hasta las pantallas de carga son las buenas. Es posible que se vea quizá un pelín peor, por lo que estoy viendo. Hay mucho diente de sierra, pero bueno. Ahora la emulación es más como era en PlayStation. En realidad me refiero. Buenas, Spanky. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Vale, como vemos, llega a su casa el coyote y se pone a ver su programa favorito. Hola y bienvenido al juego de perro, ovejero y lobo. O como a mí me gusta llamarlo, ¿quién quiere ser un ladrón de corderos? Oye, colega, lo único que debes hacer es relajarte y jugar. Me serviré de este juego para catapultarme al superestrellato. El objetivo de nuestro juego es simple, robar corderos. Realmente, el otro que tenía puesto,
El otro plugin hace que la mejora gráfica sea, se note. Estoy dándome cuenta ahora. Pero bueno, si podemos jugar bien así. Pasarás por una serie de niveles. En cada uno de ellos tendrás que robar una oveja al perro ovejero Sam y colocarla en la meta. Si lo consigues, podrás pasar a la siguiente prueba y así sucesivamente hasta que por fin hayas robado todo el rebaño. Pero, y es un pero muy grande, el cordero debe estar intacto al final de cada nivel. Quedarás descalificado si a algún cordero le falta aunque sea una brizna de lana. ¿Ha quedado lo suficientemente claro? Vale, no te asustes. Como consumado profesional, sé lo importante que es practicar. Es tu gran oportunidad y no puedes fallar. Además, el juego te lo he explicado yo. Y si no lo haces bien, ¿cómo me harás quedar? No muy bien, colega. Así que adelante, practica. Allá vamos. Estos tiempos de carga es que no estaban. Ni siquiera estaban. Vale. Aquí llegamos, ya podemos controlar al coyote. Pues como ayer, aquí tenemos el marcador con ahora mismo marca 17, que son las ovejas que nos faltan. Esto es el tutorial que tendremos que cruzarlo ahora y ya podremos por fin ver que todo funciona correctamente, porque ahí ya se trababa ayer el juego. Estos son logros que tendremos que ir consiguiendo y esto es para guardar partida. Bueno, pues vamos al tutorial. Nivel 0, no superado. Pues vamos adentro. Sé que este juego está para PC. Hubiese sido quizá una mejor idea haberlo intentado conseguir para PC, pero bueno. Y aquí estamos. Vale. Vamos a ver. Vamos a leer este cartel. Atención, el uso prolongado de este juego puede hacer perder la cabeza a las personas más cuerdas. Este es lo que pone. ¿Estás seguro de que quieres jugar? Sí. Te hemos avisado. Para empezar, atraviesa la línea blanca. Vale, perfecto. Pobre coyote, siempre pilla mucho. Un piano marca Acme. Oh, no ha funcionado demasiado bien. Sígueme y te explicaré algunos comandos. Estamos bien de volumen, podéis confirmármelo por ahí. ¿Se escuchan bien los textos? Lo primero es lo primero. ¿Cómo utilizar la cámara? Psst, estoy detrás de ti. Solo tienes que utilizar los botones L2 y R2 para mover la cámara. ¿Cómo espiro? Ahora me esconderé aquí. Si quieres encontrarme, mantén pulsado el botón vista interna. Igual que Spiro. El triángulo. Vamos a buscar a Lucas. Muy bien, amigo. Estos comandos están a tu alcance si miras a tu alrededor.
Si quieres seguirme, ¿y quién no querría? Utiliza el botón para saltar y haz lo que hago yo. Bien. Si quieres saltar más alto, aprieta el botón una segunda vez cuando estés en el punto más alto de tu salto. Funciona de maravilla. Vale, muchas gracias, Spanky. Vale, doble salto. También te sugiero que utilices el botón saltar para volar. Menudo barranco que hay aquí. Han taponado la salida. Vale. ¿Qué tal una carrerita, amigo? Te diré cómo ganar. Cuando cruzas la línea de salida, tienes un tiempo limitado para acabar la carrera. Para hacerlo, aprieta firmemente el botón carrera para aumentar tu velocidad. Si corres lo bastante deprisa, podrás quedarte suspendido en el aire un breve periodo de tiempo. Esto te ayudará a superar los precipicios. Es un sinónimo de barrancos. Vale, vamos a ponernos en la línea de meta. O sea, la de salida, mejor dicho. Bien. Y cómo no, tiene que aparecer nuestro enemigo. ¿Dónde está? Ahí lo tenemos. Ven aquí, corre caminos. Típico. Vamos. Sabía que lo conseguirías. Probablemente podrás retar al correcaminos más adelante. ¿Estás preparado para ello? Sí, Isa, ya está solucionado. De todas formas, vamos a verlo ahora con el cohete. Para robarle las ovejas al perro ovejero Sam, te darán diversos objetos. Pero espera, hay más. También tienes que saber cómo utilizar los objetos sobre el decorado del juego. Para abrir la puerta, debes apretar el botón rojo. Salta sobre el primer columpio y la piedra grande te lanzará al otro lado. Después, salta sobre el segundo columpio para lanzar la piedra pequeña hacia el botón para que la puerta siga abierta. ¿Todavía no te aclaras? Yo tampoco. ¿Qué gana broma tienes, Lucas? Sé que se ve un poquito peor que ayer, al haber cambiado. Pero bueno, si eso conlleva que podamos jugar, se ve como más sierra todo. Más como era en realidad en PlayStation. Oye, si quieres conseguir ovejas y hacer un plan, debes utilizar tu inventario. Primero, aprieta el botón selección, que te mostrará el mapa del nivel y los objetos disponibles. Para conseguir un objeto, debes encargarlo abriendo un buzón. Si quieres saber en qué buzón encargar un objeto determinado, selecciónalo en tu inventario y aparecerá un círculo rojo alrededor del buzón. Esto significa que es tuyo. Los objetos de color blanco son los que puedes encontrar en el nivel. Los objetos de colores son los que ya has cogido y puedes utilizar. Y si no tienes bastante, también puedes consultar la guía del usuario de objetos, donde encontrarás instrucciones para utilizarlos. Así que vamos, mira tu inventario y encarga un objeto de un buzón. ¡Hoy mismo! Las pilas no están incluidas. Me encanta eso de las pilas no están incluidas. Vamos a ver en Select. Tenemos aquí el cohete. Podemos ver para qué sirve. Todo esto ya sé que lo hice ayer, pero bueno, para que se quede todo hecho, quiero igualmente ir leyéndolo. Cohete. El cohete es un objeto muy útil que te permitirá volar.
Con X podrás activar, con el círculo podrás acelerar. El indicador azul va midiendo el carburante. El indicador rojo marca el número de veces que chocas contra los escenarios. Procura no chocarte demasiado porque puedes saltar por los aires. Vale, vamos a pedirlo en el buzón. De los que me estás diciendo, yo tenía el GTA 2 y el Gran Turismo, Spanky. El Gran Turismo me gustaría muchísimo también jugarlo. Vamos a pillarlo. Vale, ahora confirmarme que se ve todo correcto. Se supone que aquí ya estaba empezando a dar fallo. Cuando coges el misil este, o el cohete o lo que sea. Vamos allá. Esto ayer no se vería. Vamos volando. Pero me la acabo pegando, ¿verdad? Perfecto. Muy buenas tardes, noches, Lolo, y muchas gracias. Genial, eso ahí es donde me estaba dando fallo. Y ahí Spanky es donde el driver también daba fallo, en ese tipo de cinemática, por así decirlo. Entonces ya se puede jugar a driver también. ¡Yupi! Hey, ¡muy bien! No olvides que para acabar cada nivel debes estar en la meta con las ovejas. Atención, debes estar tú con ellas en la meta o tu esfuerzo será inútil. Y eso sería despreciable. Tenemos que llegar con la oveja, bien. Pues no la llevamos. Tutorial completo. Perfecto. Hemos completado el tutorial. Vale, primera oveja. Que entra en el redil. Y eso nos quedan 16. Vale, esto se pone a guardar. Y otra victoria más. Vale. Aquí vemos al público. Está Silvestre por allí. Y la abuelita. Qué grande. Y el gallo Claudio. Sí, por eso había muchas zonas en las que no se veía nada. Por eso no quería. Y he empezado de cero. Porque quiero que esté bien. O medianamente bien la serie. Desde cero. Estos tiempos de carga tampoco se veían. Ahora va perfecto. Se ve eso, ya digo, un poquito peor. Podré investigar un poquito más, a ver si puedo mejorar un poco las texturas. Pero bueno, en principio, ahora me gusta cómo va. Vale, si recordamos. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Lucas. ¡He vuelto! Oye, si no quieres que te vea el perro ovejero Sam, ahí van unos consejos gratis.
primero, cuando aparezca este icono, significa que estás cerca de la zona de Sam. El icono te ayuda a ver hacia dónde mira Sam. Si está delante de ti, significa que Sam mira en dirección a ti. Cuando el icono es verde, significa que estás cerca de la zona de Sam. Pero la buena noticia es que no puede verte ni oírte. Cuando el icono es naranja, significa que estás en la zona de Sam. Así que no hagas ruido y todo irá bien. Cuando el icono es rojo, significa que estás en un buen lío, amigo, porque Sam te ha visto y es mejor que te largues. La mejor solución es apretar el botón ocultar. Si no lo haces, Sam te oirá cuando entres en esta zona. Siempre me ha encantado esta explicación. Cuando el icono es rojo, sal por patas, que van a por ti. Vale, esto es un... hay un bonus aquí. Otra cosa que también he añadido es poder jugar con analógico. Cosa que no hice en toda la serie de Spyro. Vale, leer. Reloj registrador. Acciónalo y obtendrás un punto de regalo. Y quieres que no, jugar con la cruceta se hacía muy incómodo. Me fui acostumbrando y tal, pero ahora con el joystick esto es la leche. Leer. Atención, puente poco seguro, pasar de uno en uno. Esto es una buena pista. Vamos allá. A ver lo que nos dice este hombre. O este cerdito. Soy el granjero Porky. Me han dicho que intenta robar el baño de Sam. Buena suerte. Cultivo toda clase de verduras y conozco bien a los corderos de Sam. Por ejemplo, podrás atraer a un cordero si le enseñas un poco de lechuga. Si lo haces, no te tendrás que cargar con ellos. Vuelve con tu cordero y te enseñaré cómo usar la ese vegetal comestible. Vale, pues tenemos... esta es nuestra primera misión en el redil de Sam. Lo tenemos ahí vigilando. Esta obviamente es muy fácil porque la tenemos ahí una separada. Esta... hay que ponernos en plan... Porky, sí. Esto es buenísimo. Vale, ya llegamos aquí. Has conseguido separar a un cordero del rebaño. Muy bien. Ahora te enseñaré cómo usar la lechuga inteligentemente. A los corderos de Sam les encanta. Solo tienes que dejar un poco de lechuga junto a un cordero. Este se dirigirá hacia ella por su cuenta para comérsela. Pero cuidado, no dejes la lechuga demasiado lejos o no podrá verla. Para saber si estás lo bastante cerca antes de dejar la lechuga, comprueba si aparece este icono. También puedes dejar hojas de lechuga por un camino. El cordero irá de un fragmento a otro, pero no los pongas muy separados porque el cordero se parará. Así que no olvides buscar el icono antes de colocar la lechuga. Te indicará si está lo bastante cerca. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Me sigues? Espero que tú lo comprendas porque yo no entiendo nada. Al agua, ve. Es bueno, Spunky. No, no, que esto es mío. Qué malo que soy, quitándole la lechuga a la pobre oveja. Venga, tenemos que cruzar el puente, pero como ya hemos visto antes, solo podemos cruzar de uno en uno. Así que tendremos que colocar un caminito de lechuguillas.
Tenemos 8. Aquí todavía las ve. Tenemos que darnos prisa. Porque se sube. Espero que venga. Sí, va. Viene, viene. Ven, bonitas. Es que si me subo al puente caemos los dos. Vamos a dejar que por lo menos se la coma. Bien. La meta la tenemos aquí. Al otro lado de estas piedras. Pero, como podemos ver aquí en el inventario, en algún sitio hay dinamita. Vamos a ver para qué sirve. Dinamita. La dinamita es muy útil para abrir vías de paso una vez colocada. Tarda un poco en explotar. Ten cuidado, aléjate de ella o acabarás hecho pedacitos. Vale, pues necesitamos la dinamita. Que si no me equivoco estaba subiendo por aquí. Y aquí podemos vigilar a Sam. Mira, nos mandan hasta un cartel. Vamos a pillar la dinamita. Si has hecho explotar la dinamita, puedes venir aquí a coger más. Bien. Vamos a dejar la oveja lejos también. Por eso la he puesto ahí. Es que este nivel lo he hecho ya por lo menos 3 veces. Bien. Pues ya lo tenemos. Primer nivel completo. Está muy entretenido y en los niveles he hecho 3, el último ya tienes que... Supongo que por la mitad o así del juego tendrás que calentarte mucho la cabeza. Para ver qué estrategia... Tramas para poder sacar las ovejas. Vale, una ovejita menos. Solo nos faltan 15. Y se abre la compuerta del nivel 2. ¡Fantástico! Nuestro concursante necesita silencio. ¡Silencio! Gracias, Lucas, gracias. Vale. Pues vamos a ver. El segundo estaba por aquí a la izquierda. Exacto. Vamos allá. Ah, esto te daba también pistas. Claro, yo esto no lo veía antes. Esto de los tiempos de carga. Aquí te sale el frasco del perfume con el ventilador. Que es justamente lo que tenemos que hacer en el nivel de ahora. Ahí está la meta. Vale. Vamos a ver los objetos que tenemos en este nivel. La lechuga. O de oveja. Y el ventilador. Vamos a ver el perfume. O de oveja. Perfume de oveja. Altamente atrayente. Ningún carnero podrá resistirse. Ventilador. Con él podrás crear y orientar una corriente de aire. Con el ventilador podrás propagar olores. También podrás dirigir el rumbo de una balsa. Vale, bien. El ventilador lo tenemos ahí.
Perfecto. Ya tenemos el ventilador. Vamos a hablar con Lucas. ¿Quieres aprender algo nuevo? Pues ahí va eso. Si quieres cruzar la zona de Sam sin que te vea, escóndete detrás de un matorral. ¡Es fácil! Así podrás cruzar la zona de Sam y si te mira... no te verá a ti. Solo verá un matorral. Es un truco genial. Mira, te enseñaré a utilizar el matorral y podrás practicar. Oh, y si tienes hambre, no te comas el matorral. Tranquilo, Lucas. ¿Quieres practicar? Sí. Vale, escúchame. Yo montaré guardia mientras intentas usar este matorral y cruzar la línea sin que yo te vea. Buena suerte, colega. Vale, tenemos que cruzar desde esta zona hacia el otro lado. Muy bien. Empieza cuando quieras. Vamos. Perfecto. Genial. Por fin estás preparado para entrar en la zona de Sam. Si tienes más preguntas, recurre a mí. No sé si podré contestarlas, pero disfrutarás del placer de mi compañía. Vale, este matorral vamos a quedárnoslo porque tenemos que cruzar ahora por aquí. Ya tenemos a Sam aquí vigilando. Creo que ya no nos llega a ver. Bien. Hemos cruzado. Es genial, esto es la caña. O sea, ver esto. Yo lo poco que pude jugar en su día a una demo, que es lo que tenía yo de este juego, me lo pasaba pipa, y eso que solo me dejaban este nivel, creo que era. Sí, este mismo donde estoy jugando ahora. Aquí tenemos un ascensor. Vamos a leer. Puede que las ovejas no sean muy inteligentes, pero son muy curiosas. Si colocas una cerca de un botón, no se podrá resistir y lo pulsará. Vale, vamos a ver qué pone por aquí. Peligro, prohibido bañarse, aguas infestadas de pirañas. Bien. Tendríamos que atraer a las ovejas, pero ahora mismo no tenemos gran cosa para hacerlo. Aquí tenemos lechugas. Y aquí tenemos un buzón. Y ahí tenemos el otro objeto, que es el perfume. Esto nos viene muy bien para las ovejas. Las atrae que da gusto. Vale, pero antes vamos a pillar el punto bonus que hay en este nivel. Básicamente lo hago porque sé dónde está. Sí. Porque en otros niveles de más adelante, pues probablemente no los pille, o si me ayudáis a buscar, pues ya está. Vale, ahí se abre una compuerta. Y podemos... ¡Epa! Colarnos aquí. Bien.
Vale, tenemos otro punto extra. No sé exactamente para qué sirven. Bien, bien, bien. Supongo que me darán mejoras. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a hacerle la trampita a Sam. Y ahora con el ventilador. Ah, ahí viene. Esto es buenísimo. Mira cómo le gusta. Vale, tenemos la oveja. Vale, esto nos ha dicho que si ve un botón, lo va a pulsar. Pero no es lo que necesitamos. Así que oveja, vente para acá. Cierto, no creo que se baje. Y si se baja, pues me vendría de lujo. ¿Te vas a quedar ahí? Necesito ponerle lechuga afuera. Y ahora se va a poner en el botón. Vale, vamos a poner la lechuga por aquí. Sí, es una bolita de lana con cabeza. Bien, bájate. Ahí está. Y ahora tenemos que atraerla hasta aquí. Se ha bajado, ¿verdad? ¡No, no se ha bajado! Ayer me salió la primera, hoy como llevaba la lechuga en la mano. Bueno, pero sí, arriba. Vale, a la meta directamente. A ver, si has tirado la roca, salta sobre otro extremo de la palanca desde esa altura para volver a ponerla en su sitio. Vale, pero no me hace falta, porque tenemos el segundo nivel completo ya. Vale. Ahí es donde se canjean los puntos esos extra que digo. Pero no sé, no sé exactamente para qué sirven. Creo que me pone para qué sirven. Vale, ya solo nos quedan 14. Tercer nivel. Y si no me equivoco, es en el nivel donde nos quedemos ayer, ¿sí? Vale. Pues vamos hacia él. Adentro. Un cubo para que la oveja vaya detrás. No sé si es alguna pista. Aquí ya hay más lío. Vamos a ver. El mapa es bastante grande. Bueno, bastante grande. Y aquí nos enseña un truquito nuevo, Lucas. Vamos a ver qué nos cuenta.
Es el momento de aprender algo nuevo. Los matorrales no son lo único que te servirá para esconderte. También puedes utilizar las rocas. Mira qué tamaño tienen estas. Yo que tú me escondería tras ellas. Acércate a un lado de esa roca y aprieta el botón ocultar para camuflarte. Oye, colega, ¿puedes practicar conmigo? Pues perfecto, vamos. Oye, yo observaré las rocas mientras tú te escondes detrás de esta. Cuando hayas cruzado la línea blanca, observaré con cuidado si puedes llegar a este cuadrado sin que yo te vea. Ahora todo depende de ti. Vale, pues vamos a ponernos en la línea de salida. Esto es muy bueno también. Muy bien, empieza cuando quieras. Uy, que no he pulsado el botón. Seré. Agáchate, agáchate. Utiliza el botón ocultar. Ve detrás de la línea si quieres volver a empezar. Sí, Lucas, sí. Vamos a ver. Agáchate, agáchate. Ah, pero. ¿Desde cero? Vale, bien, vamos allá. Vamos allá. No, José Miguel, no lo he visto, no soy seguidor tampoco mucho. Muy buenas noches, de hecho. Estamos aquí que ya funciona bien todo. Todo correcto, perfecto. Muy bien, estás preparado para superar al perro pastor. Si quieres más consejos, vuelve a consultarme. Yo me imagino que se refiere al partido de fútbol. Digo yo, no lo sé, pues ya te digo que como no estoy puesto, no tengo ni idea. A que nos lo confirme ahora. Bien. Ahí tenemos las cajas, era por aquí. Sí, por eso lo digo, lo he imaginado que era el Barça Madrid. Pero no lo he visto. Había que quitarse, sí, cierto, que ayer me chafó. Que la piedra vuelve al sitio. Y aquí tenemos un cohete y una dinamita. Ahora lo que voy a hacer va a ser intentar aterrizar arriba. La oveja tiene que llegar aquí. Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos. Dinamita, cohete, lechuga y elástico. Esto tiene muy buena pinta, nunca lo he hecho. Elástico, puedes engancharlo a los árboles. Si solo enganchas un extremo, podrás saltar al vacío y volver a subir como un yo-yo. Eso tiene que molar mucho. Si enganchas a los dos extremos de un árbol, te servirá de tirachinas para lanzar objetos. Si quieres catapultarte, estirarlo al máximo y salta. Sí, José Miguel, ya creo que lo tengo solucionado. Entonces, creo que para el próximo directo podemos hacer driver y ir alternando los dos juegos. En principio era driver lo que iba a hacer, pero como vi que no iba, entonces probé este, pero me he dado cuenta que tampoco va. Pero bueno, ya está solucionado el tema. Ya no hay problema. ¡Yupi! Lo que no debería es de gastarse esto. Vamos a dar una vuelta. ¡Ay, ay, ay! Que me choco. Es que no sé si aquí, aparte de un botón, no hay nada. ¿Vale? Vamos a leer. Busca el modo de hacer explotar el montón de rocas. Pues yo creo que simplemente sería... Hay un ascensor. Pasa que, claro, ayer lo vimos. ¿Dónde está? Está justo debajo mío. Hay un montón de rocas y una puerta. ¡Anda! Yo puedo hacer así. Si dejo caer aquí la dinamita. Oh, 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 oh.
Vale, vamos a tener que... Bien. Todo lo que he hecho no ha servido de nada. Ahora a ver cómo vuelvo. Tengo que volver con el elástico, ¿eh? Mira para adelante. Vamos a ver, inspeccionar esto un poco. Este interruptor abría la puerta de arriba. Bien. Este accionaba el otro ascensor. Necesitamos ovejas aquí. Es lo que nos está diciendo esto. Vamos a pillar unas lechuguitas. Supongo que saltando desde ahí arriba la piedra catapultará. Aquí ya vamos a tener que pensar un poquito. Uy, uy, uy. Cierto, cuando está verde todavía podemos... Vale. Vale, simplemente tendremos que ir poniendo lechugas, imagino. ¿Podemos escondernos con la lechuga en la mano? Sí. ¡No! ¡Que viene! Vale, vale. Hay que tener cuidado con Sam. Poco a poco. No, se viene detrás mío. No pensaba que se vendría. Claro, la he... ¡No, no, 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 no! Que la tenía ya. ¿Y se la lleva? No, no, no se la ha llevado. ¡No, no te vayas, no te vayas! Ah, que la tenía ya. A ver, las lechugas vuelven a crecer, ¿verdad? Sí. No, pero tengo que pillarlas, no dejarlas en el suelo. Vale. Y no es tan complicado, una vez que le das una, ya se viene detrás tuyo. Vale, quería pillar la lechuga, por eso... Bien. Vale, ya viene detrás mío. Bien, la tenemos, vamos, un poquito más. Perfecto. Vale. Bien, aquí está el elástico. Sí. Vamos a leer. Recupera el elástico y salta sobre el balancín para comenzar el entrenamiento. Tenemos el elástico. Bien, bien, bien.
Vale. Valiéndote del elástico y del árbol, podrás abrir la verja. Sí, podrás abrir la verja. Recuerda que puedes utilizar los objetos mientras estás enganchado al elástico. ¿Qué y voy a utilizar? ¡Yuhu! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¿Puedo llevarme la oveja? ¿Qué objetos tengo? Vale, la dinamita se enganchará así seguramente. ¿Cómo puedo soltarle? Vale, vale, quédate arriba. Desenganchar, bien. Qué bueno. Vale, supongo que si aquí hay un árbol, sí, bajaremos, dejaremos la dinamita ahí y tendremos que rápidamente desenganchar y subir el carro. Pero claro, necesito cruzar al otro lado. Para cruzar al otro lado necesitamos hacer esto. ¿Sí? Eso. Aquí una verja es un... Es una... Sí, una puerta. Una puerta de metal. Esto va a ser bueno. Ay. Vale, vale, vale. Aquí tenemos otra vez esto. Esto para cruzar y esto para volar las piedras. Perfecto. Pero el elástico lo necesito, así que... Desenganchar. Esto está genial. Como ya digo, yo jugué a la demo y esto no lo llegué a ver. Vamos, ovejita. Aunque estoy haciendo un poco el tonto, ¿verdad? Debí de haberme... Sí, debí de haberme puesto allí. No sé si con el elástico puedo. No, claro, pero es que me hace falta, ¿no? No lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Tenemos que hacerlo de nuevo. No, pero esto tiene que ser delante. Tengo que estar dentro. Ahora sí. A ver, tira. No, no, pero tira. Ahora sí. Y mi cohete aquí. Bien, no lo ponemos. Claro, es que tendría que bajar por el elástico, si no, ¿cómo lo hago? Espérate, que la abeja me puede abrir la puerta, ¿cierto? Cierto, la abeja puede abrirme la puerta. Menudo lío, ¿no? ¿Qué tengo que formar aquí? Vamos a ver. Esto sube el carro, bien. ¿Cómo lo veis? Vamos abajo. Vamos a pillar esto. La abeja tiene que pulsar esto, que es lo que me abre la puerta a mí. Pero claro, ¿cómo hacerlo desde este árbol? Vale, lo estábamos haciendo bien. Lo que pasa es que no había caído yo tampoco. En cómo iba.
Vale, creo que está bien ahora. Vamos. Bien. Pillamos el elástico. Nos enganchamos a este árbol. ¡Woohoo! Tenemos que dejar una lechuguita aquí para que se venga a este lado. Esta me la llevo. Que no es necesario, aunque igual se vuelve hacia atrás. Vale, vale, se va este interruptor. Es lo que quería, vamos arriba. Nos enganchamos. Ya podemos cruzar. Este botón sube. Ahora tendríamos que pillar el elástico aquí. Cogemos la dinamita. Bien. Está perfecto. Vamos rápido, rápido. Y perfecto. Ahora está el tema. ¿Cómo podemos dejar esto? ¿Cómo podemos hacer que se pulse? Porque la oveja puedo pillarla. Que no tengo ni idea. Pero para eso necesitaría otra oveja. Bueno, que tampoco sería mucho problema. Vamos a desenganchar. Aunque creo que puedo desde aquí. Vale, vale, sí. Y este se queda pulsado, perfecto. Vale. El tema está en ¿para qué sirve aquello? ¿Para qué sirve aquello? Buenas, Matías. Muy buenas tardes, noches. Vamos a ver. Vamos a dejarte aquí. No sé si hay algún árbol que pueda subirme más arriba. Parece que por aquí, ¿no? No, no parece que pueda subirme más arriba. Ahí arriba no puedo. Pues tenemos que pensar otra cosita. A ver, digo, si me consigo subir aquí arriba, pues voy por allí y hasta aquel lado, pero parece que no. Tiene que haber otra manera, vamos a ver. El tema está en que por aquí creo que árboles no he visto. Y matorrales tampoco para poder esconderme. ¿Por qué están las ovejas tan...? Es que tengo ahora una duda. Vamos a probar una cosa. Y la duda que tengo es que deberíamos de poder irnos ya, ¿no? Uy, que viene. Uf, por lo menos no se ha llevado su oveja. Menos mal. En principio deberíamos de podernos ir ya. Pues si yo dejo la ovejita aquí. Y con el elástico puedo lanzarla hacia allí. No, 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 no. La oveja, es lo que quiero, llevarme la oveja. Ah, pero puede lanzarme así.
No, 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 tirar, pero desde el otro lado. ¡Ahí va! Ya la hemos estampado contra una piedra, tú. Bien. Oh, sí. Pues entonces, ¿para qué sirve aquello que se ha abierto arriba? ¿Puede ser la zona del punto oculto? ¿Punto secreto ese? Pero ya está completado este nivel. He querido hacerlo más difícil de lo que es. ¿Cómo va todo? Voy a echar un vistazo. Vale, y otra adentro. Nos quedan 13. Este nivel sí que es verdad que no sé nada de él. Este que viene ahora. Muy bien. Nuestro concursante es estupendo. Vale, como ya he dicho, voy a echar un vistacillo. Solo para ver que vaya correcto. De momento me dice que todo va bien. Un poco iba a decir, no me lo puedo creer. Vale. Pues vamos adelante. Y es esta puerta. ¿Ya no quedan puertas por aquí? No sé cuándo pasemos esto, ¿a dónde nos vamos? Ah, que por aquí se puede ir. Vale. Vale, nivel 4. Nivel no superado, vamos allá. ¿Hay agua? Y pirañas y tiburones y de todo, ¿verdad? Y el ventilador. Ay, por eso... Sí, por eso ponía que podías... Hacer como de vela. Habrá que usar el ventilador para que nos lleve. Pedazo de mapa, y he dicho yo del de antes. Lucas. Qué bueno. Mira. ¡Ay! ¡Tazán! Soy yo, el elfo del bosque encantado. Puedo tocar música embrujadora con mi flauta mágica. Escucha esta dulce melodía. Oye, si quieres hipnotizar a un personaje como yo lo he hecho, también puedes tocar esta canción con una flauta mágica. Pero consulta la guía de la flauta mágica para saber a qué personajes puedes hipnotizar. ¿Y hay flauta? Vale, flauta mágica y ventilador. Ventilador ya sabemos. Ahora mismo, ¿dónde estamos? ¿Dónde marca la X? Sí. La flauta podemos pillarla prácticamente ya. El ventilador creo que está al otro lado del río. O no sé qué es lo que hay ahí. Vamos a ver la flauta, a ver lo que nos dice. Flauta mágica. Cuando la toques, hipnotizarás al personaje que tengas a tu lado. Y podrás llevarle a donde quieras. Puedes hipnotizar a Sam.
Toma ya. Oh, oh. Que hay un toro aquí, tú. Se avecinan buenos porrazos, me parece a mí. Y tengo que llevar... En serio, tengo que llevar a la oveja ahí en medio. ¡Vamos! Venga, hay que pillar el objeto. No sé si ha caído arriba o ha caído aquí. ¡Ah! Bueno, pues la he pillado, bien. La tengo, ¿no? No, no la tengo. ¿Cómo? Que aquí fuera también sale. Vale, hay que hacerlo rápido. Pero tío, no me da tiempo. Antes sí me ha dado tiempo. Podemos atraerlo aquí afuera. Pero es que viene. Atención, ni se te ocurra despertar al toro. Ah, vale, que va a haber que hacer esto, ¿verdad? Sin tocar a las hojas. Qué bueno. Ahí te ponen una estrechura para que la líes. ¿Qué? Bien, qué bien. Maldito toro. ¿Y cómo paso? ¿Cómo paso por aquí? Es que claro, el toro se va a despertar. Se va a despertar sí o sí. En cuanto le dé la patada. Sigue durmiendo. Vamos. Poquito a poco. ¡La tenemos! Ahí te quedas, toro. Me voy a mi casa. Vale, ya tenemos la flautilla. Bien. ¿Cómo nadar? Cuadrado para subir y saltar. Círculo para bajar. ¿Para saltar? ¿Me hace falta saltar? Pero si no hay barco. ¿Cómo lo hago? Oye, Lucas, necesito tu globo. ¿Me lo prestas? ¿Te has perdido? ¿Eso para qué sirve? ¿Me da una pista o algo?
estás muy perdido, utiliza tu mapa. ¿En serio? Mira qué objetos te faltan. Después mira sus guías de usuario para ver qué puedes hacer con ellos. Si quieres explicaciones, los personajes con los que puedes hablar están indicados con un interrogante. Ande, muy bien. Vale, por aquí no hay otro camino. Vamos a echar un vistazo al mapa. El problema está en que la balsa está al otro lado. La balsa está al otro lado. Ah, que puedo nadar. Puedo nadar. Pues sé que hay tiburones, así que... Vale, cuadrado para subir. Uy, uy, uy. Viene, viene. ¿Cómo cruzo, tío? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Bien! ¡Uf! Vale, Sam está aquí. De momento no me ve, pero me va a acabar viendo. Me va a tocar venir por... ¡Ah, amiguito! ¿Puedo pillar la flor? No, no puedo. No, 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 ovejita, quieta. Es que se me comen en el arbusto, creo. No. No. No me dejaron el gusto allí. No, 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 no. Nada. Me cazó. Voy a intentar cruzar hasta el otro lado. Pillamos el ventilador. Aquí necesitaremos una oveja, ¿verdad? ¡Ay! Tiene pinta de tener que llevarnos a Sam hasta allí. Ahora en este lado hay arbusto. Vamos a ver. Ah, muy bien. Lo tenéis que poner ahí. No hay más sitios. Viene. Vale. Bien.
Bien, vale. Pero ahora... ¿cómo podríamos hipnotizarlo? Tendríamos que estar cerca de él. Desde aquella piedra, imagino. Bien. Vamos, sígueme. ¡Qué grande! Joder, qué bueno. Toma. Oye, ¿qué? ¿Qué? Pero vamos a ver. En cuanto le caiga la piedra, entonces que tendré que llevarme la oveja a la balsa, corriendo. Me imagino. Tener el tiempo justo, casi seguro. Pero buenísimo eso de... Ah, me daba tiempo a llegar a la otra roca. Me encanta. No, Matías, parece que no. Simplemente lo atontas. En cuanto le caiga la roca, tengo que largarme de aquí. ¡Vámonos! ¡Tú, amiguita! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! Oh, me he salido con la mía. ¡Me he salido con la mía! ¡Uf! ¡Qué tensión! No te salgas, ¿eh? Qué grande, esto es muy Looney Tunes. Aparcado. Bien. Ahora el problema va a ser llegar al toro, ¿no? Vamos a colocar aquí. A ver si hace un tipo de guardado o algún punto de control o alguna cosa. Vamos. Bien. Hemos completado el nivel 4. Joder, me ha gustado muchísimo. Solo nos quedan 12. ¿Nivel de hielo? ¿O nieve? ¡Y otra victoria más! Claro que sí, Lucas, claro que sí. Vamos.
Esto se supone que sí, se va guardando del solo. No, no es necesario que yo vaya a hacer un punto. Vamos a ver esto, bonificación. Que solo tengo las dos esas que hemos conseguido antes. Tienes dos puntos. Bonificación 1, imagen. Ah, son bocetos y... Guión ilustrado. Buscar otro color. 3. Para acceder a un nivel oculto. 3 puntitos. Pasado, presente y otoño. Hay 2 niveles. Necesitamos 3 puntos. O sea, 3 y 3. Vale. Cuando tengamos uno más, desbloqueamos el nivel oculto. A ver si podemos conseguir hacer los dos. Esto que se ha abierto por aquí. Aquí lo tenemos. Supongo que luego este, luego el del frente. Ah, pues genial. Vamos al nivel 5. Una bomba. Parece una bomba, una mina o algo así. Vale. Aquí tenemos a las ovejitas y a Sam. ¿No está Lucas para darnos la bienvenida? Vamos a echar un vistazo. Vale, esto simplemente es para ver a Sam. A ver lo que hay por aquí. Mina desactivable. Lechuga, flauta... ¿Y secador de pelo? ¿Cohete? Un montón de cosas. Vale, vamos a ver qué nos dan primero. ¿La flauta? Con lo que me ha costado antes pillarla. Vale. Y aquí está la meta. Aquí tendremos que traer la oveja. Menudo circuito. Bien, vamos a ver. Vale, bien. ¡Ey! ¿Dónde está Sam? ¿Dónde está el redil de ovejas, mejor dicho? Se supone que no debería de poder... No, claro, aquí dentro no puede vernos. ¿Hacia dónde podría llevarlo? Tendría que pasar por detrás de él. ¿Qué me ha pillado? Supongo que aquí tendremos que tocar la flauta. Tiene toda la pinta. Pero para llevarlo hacia dónde. Ahí está la incógnita. No nos han dado otro objeto. Así que me imagino que... Escucho. Algún pájaro. No veo a nadie. Aquello parece una catapulta. ¡Hey, Sam! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! Bueno, lo único que podemos hacer, claro está, es tocar la flauta. ¡Se ha puesto tapones! Ah, vale, que esto
Esto tenía que pasar. ¿Y ahora qué va haciendo? ¿La ronda? Porque ahí no está. Ha cambiado de sitio y me ha puesto unas minas aquí. Vale. ¿Y mi flauta? Ah, ya no vale. Ha contrarrestado nuestro ataque. Es muy listo él. Diablillo, yo también quiero jugar, Sam. ¿No se puede desactivar? Es muy listo este perro. ¡No! Viene por ahí. Va haciendo ronda. Vale, igual tiene que ver el color. Vale, creo que ya sé. Cuando se ilumine en verde. En pijos. Maldito Sam. No lo entiendo. Se supone que... Bueno, lo que estoy intentando hacer es darle al botón de desactivar cuando parpadea en verde. Claro, pero es que cuando el haz ese me toca, explota. Y no hay manera de hacerlo a distancia ni nada. Claro, este se va a dar la vuelta aquí. ¿Dónde te das la vuelta? ¡Ah! A ver una cosa. Mina desactivable. Colócala y aléjate de ella. A los 5 segundos de activar, se activará sola. Déjala en un lugar que quieras proteger. Y no me sale nada más. ¿Cómo desactivarla ni nada? El secador me imagino que es para derretir hielo. Puede ser. Secador de pelo. Pulsa aire caliente, no hay objeto congelado que pueda con él. Lo derrite todo, vale. ¿Alguna pista? No. Creo que se puede desactivar sin necesidad de nada más. Simplemente que no me dé el haz. Es que yo antes le he dado al desactivar y ha explotado, pero creo que ha sido por casualidad. Vamos a... Pero... Ya le doy al cuadrado, tío. La culpa de todo la tiene Spiro y sus botones diferentes. Vale, X. ¿Qué? ¿Pero qué, tío? ¿Si lo he hecho bien? Triángulo X, triángulo. Vale, sí, no, simplemente es que no te toque el haz. ¡Pero muévete! Soy yo aquí el artificiero. No lo entiendo. Si lo expulso bien.
O sea, he pulsado triángulo, X, triángulo. Esto me está haciendo el lío, ¿verdad? ¿Es posible que tenga que darle muchas veces? Y no solo una vez. Me parece que sí. Pues no lo entiendo. Estoy pulsando los botones. ¿Te pasaste este nivel, Isa? Si estás por ahí. No lo entiendo. Estoy pulsando los botones que me dice. Algo estoy haciendo mal, está claro. ¡Woohoo! No tengo ni idea. Puede ser que tenga que hacer esa combinación, pero claro, esto tendría que explicar, o sea, me lo tendrían que explicar bien. Esa combinación que me hacen cuando empieza a parpadear. Triángulo, creo, vamos a ver. Triángulo. Cuadrado. Triángulo. Triángulo. Creo que sí. Creo que es hacer la combinación una vez después de que parpadee seguida. Vale, muy bien, y no salto. Espiro, espiro, maldito espiro. Triángulo. Cuadrado. Triángulo. Triángulo. Ahora sería triángulo, cuadrado, triángulo, triángulo. No, pero... ¡Ay, no! No puedo. Vamos a ver. No hay ninguna otra explicación, en serio. Es que claro, no puedo hacerle nada al perro. La flauta. La flauta no me la dan. No, no me la dan. No, es que no se mueve, o sea, no puedes. Una vez que estás aquí. Ah, no puedo, o sea, no me puedo despegar. No me puedo despegar una vez que ya parpadea. No, he acercado demasiado pronto. Sí, tiene toda la pinta de tenerse que... Triángulo. X. Triángulo. Triángulo, creo. Sí. Y ahora hacerlo aquí. Triángulo. X. No, me dice como que no. A probar otra combinación distinta. Ni cuadrado ni círculo. Voy a ir probando diferentes. Vale. Vale. Ya sé. Hay que hacerlo al mismo tiempo que se enciende la cuarta luz. Vale, pues ya.
Triángulo, cuadrado, triángulo, triángulo, ¿no? Vale, sí. Pues ahora lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, Matías, es eso. Ya está. Y ya se ha guardado partida y todo. Es justo en la cuarta luz. Y viene el perro. Viene el perro. ¡Vamos! Bien. Bueno, lo hago para que me explote una cada bomba. Esta no la he visto ninguna vez, entonces no sé la combinación. Utilizará círculo. 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 Triángulo. Triángulo. Bien. Bien. Y ahora el tema está. ¿Cómo hacemos esto? Vale, Sam viene ya, creo. Vamos a estallarle una. A ver lo que... Vale, viene de camino porque la cara está empezando a... ¡No, no, 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 no! A que me explota. O sea, posible. Vale, vamos rápido. Vamos a ver cómo le sienta. Ya viene. Pero tío, ¿que este que es Terminator? Las bombas las te... como que falta, o sea, como que hay una ahí. Vamos a ponerle las tres, claro que sí. Vamos a colocarle las tres, a ver si... Si con las tres también se... Porque en cuanto... He visto que en cuanto le da... Se viene a por nosotros. Cámara, no me la líes. No se activan, tío. Se ha quedado negro. Ahora de vuelta tendrá que pillar otra mina. Es que no se habían activado a tiempo. O sea, en serio, tío, que... O sea, no me sirve de nada las minas a mí. Estoy viendo, no me sirven de mucho, la verdad. Voy a recuperarlas. Ah, que aparecen. Han aparecido todas, tío, en serio. Pues voy a pasar de ellas. O sea, no sé si me sirven de algo. Jodido nivel. Voy a pillar una, por si nos hace falta en un futuro. Y no le doy al último, a tiempo. O sea, me he esperado nada. Un poquito. Pero en realidad lo que quiero intentar...
No, que viene por aquí. A ver si me da tiempo de desactivarle y llegar. Esta me la llevo. Vale. Tío. Necesito el secador. Vale, espero que si esto guarda partidas haya quedado en este lado. Uy, cuidado. Está todo lleno de minas, ¿eh? Todo, todo. Vamos a ver dónde está el secador. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. ¿Por aquí arriba puede ser? Oh, sí. Vale, nos llevamos unas lechuguitas. Tenemos el secador para despertar a Lucas, a ver qué se cuenta. Aquí hay una roca para el balancín. ¿Esto a dónde nos lleva? ¿Al principio del nivel? No. Como no sé a dónde nos lleva, vamos a hacer primero lo de Lucas, a ver lo que nos dice. Hola. Soy un pato helado. Tú mismo, soldado. Tienes que desactivar esta mina. Es fácil. En primer lugar, observa el ritmo de la onda luminosa. Sí, ¿verdad? Cuando desaparezca, acércate a la mina y pulsa acción, que hará aparecer el panel de control. Espera a la luz verde y después observa en qué orden se encienden los botones. Ve con cuidado porque cuando la luz es roja, hay que encender los botones en el mismo orden y en el tiempo justo. Si tienes éxito, se desactivará la mina. Si cometes un error apretando el botón equivocado o lo aprietas en el momento inadecuado, ¡boom! No me falles, soldado. Buena suerte, la necesitarás. Sí, Matías, es un juego que mola mucho y te hace pensar un buen rato. Pero esto pues lo podían haber puesto al principio. Entonces, yo iba a ciegas ahí. Triángulo, triángulo. Encima esta es más fácil. ¡Ay! X, círculo, triángulo. Bien. ¿Lo habías jugado, Matías, antes de este juego o algo? No. Espero que se haya guardado ahí, después de coger la última bomba. Vale, sí. Círculo, cuadrado, triángulo. Cuadrado, X, triángulo. Triángulo. No sabía que existía. Pues está para PC también. Se encuentra lo mismo para la misma plataforma que lo estoy jugando yo, o emulando, en PlayStation. Y está en PC también.
Ah, pero te había sido Spanky. Menuda tengo aquí liada con las minas. Vale, vamos a hacer la zona del circuitillo este. Aunque creo que ya podríamos traernos una oveja. Porque si Sam se ha ido... Y no quiero que maten las ovejas. Esperate que creo que el haz de la bomba de al lado me mata. ¿Qué hace esto? Me mata ese, ¿verdad? Sí, lo sabía. Bien. Pues por aquí podemos olvidarnos de... Sí, de traer las ovejas, creo yo. Vamos a echar un vistazo. Sam, como está dando la ronda, simplemente sería traernos con lechugas una oveja. ¿Y cómo podríamos llevarla rápido hacia allí? Ah, vale. O sea, esto no creo que nos sirva de mucho. De hecho, la pobre ovejita va a morir, me parece a mí. Podemos cruzar. Vale. Esto obviamente es la manera de subir la oveja. No te muevas de ahí, ovejita. Sí me gusta. Ay. No, es que me caigo. Uy. No, oveja. Espero que se haya guardado la oveja. Sí. Ah, muy bien. Se ha guardado, pero donde no debe. Bien. Es que Spanky ha tenido un pequeño atasque con unas minas que había que desactivar y no me explicaban cómo. Hay que poner algo pesado aquí. ¿Esto a dónde nos lleva? Una catapulta. Claro, la meta está al otro lado. Y esto es para volver arriba. Bien. No, yo no la he asesinado, se ha caído ya sola. ¡Anda! Mira, esto es la oveja, ¿no? Vale, sí, esto será lo que habrá que colocar al otro lado. Vale, pues por aquí, ¿no? ¿Puedo saltar con ella? Mira que por aquí no. No. ¿Me estás diciendo, juego, que tengo que hacer el circuito entero al contrario? Porque no saltas lo suficiente, coyotito. No me lo puedo creer. O sea, ¿cómo voy a cruzar? No puedo subir por aquí. Para volver. Ahí está el problema. Esto no sé para qué sirve. Me imagino que me convertiré en un cubito si caigo aquí, ¿puede ser? Sí, tiene toda la pinta.
Vale, puedo caer desde arriba, eso sí. Porque el cohete lo voy a necesitar para cruzar yo al otro lado. A este circuito le gusta lo extremo. Vamos a ver. ¡No llego! Tiene que haber alguna manera de llegar allí. Eso está claro. El tema está en que tenemos que dar la vuelta entera con la roca para hacer contrapeso. La roca esa debe de ponerse aquí. Pero claro, no podemos subir. Ajustar y tirar. Ah, vuelve a ponerse en su sitio. Pero no queda más que probar. Vamos allá. Se acaba de caer al vacío. ¿Y se puede saber por qué? Vaya truño de catapulta, ¿no? Vale, pesa demasiado y por eso cae al vacío, de por hecho. Entonces, ¿por aquí puedo subir? No. Dar la vuelta a la catapulta, vamos a intentarlo. Claro. Pero no te... ¿Ajustar? Vale, esto es para dar potencia. Me parece a mí que vamos a mandar... Dar la vuelta no parece que se pueda, pero vamos a mandar la piedra, creo yo. Más allá de la luna. Ya nos hemos pasado de largo. Qué bueno. Una cosita así. Tengo que volver a subir. Bien. Sí, pero parece que es ajustar la fuerza. Otra vez me paso, tío. No quiero ni pensar a dónde mandaría una oveja normal, con un peso normal. No me lo explico. Vamos a ver. ¿Sirve de algo eso? No parece. Vale, vamos a ver. ¡No! Ahora me tengo que esperar a que llegue allí. Sé que puedes mantenerte un tiempo en el aire cuando vas en carrera. Así que vamos a intentar llegar hacia el cohete. Parece que no.
Vale, Isa. Estoy aquí peleándome con las ovejas en el hielo. A ver, es que si no puedo cruzarla porque la piedra se rompe. La piedra ahora mismo si la lanzo se rompe. Llega pero se rompe, vale. Quiere decir que la piedra para allá no debe de ir. Esto no hay otra manera de moverlo para ningún sitio. Entonces esa piedra debe de servir para otra cosa. Hace frío por ahí, ¿qué tenéis? ¿Mal tiempo? Por aquí hoy está normalito. Hace fresquillo. Vale, vamos a ver. Tiene que haber una manera de llegar allí. Mi oveja sigue aquí, ¿verdad? Sí. A ver, yo si la pongo aquí. Y empujo la piedra. Pero no me sirve de nada llegar a mí allí. Yo allí puedo ir si quiero por el otro camino. Si yo esta oveja la tiro aquí, la oveja se va a quedar en este lado. Y acaba cayéndose al vacío. Entonces, vamos a ver. Pues tampoco puedo llegar así. Y desde aquí. Y desde aquí, vamos a probar. No, no me da tiempo a llegar allí. ¿Y cómo narices cruzo? ¿Cómo cruzo? 20 grados, frío. Bueno, es que la temperatura de allí es diferente a la que tenemos aquí en España. Aquí ahora mismo no te sé decir. Bueno, sí, tengo el móvil aquí. A ver. La temperatura que me marca. Me marca 16. Aquí. Graditos. ¡Nah! Me he caído. ¡No veo! Esto es que no me dice nada más. No me sirve de nada de lo que me dices. Es que llevarnos una oveja... No podemos, y las minas no le afectan al perro. Claro, sí, el tema es ese, que si estáis acostumbrados a una temperatura... Oye, que aquí también, en pleno verano nos ponemos a 50. Mi tierra es muy, muy de calor. De hecho, por aquí ha empezado a hacer frío ahora. De este mes para acá. Si cambio... Si cambio a la oveja de sitio... ¿Puede servirme? Si se hago así... A ver si puedo. A ver si es más fácil de lo que creo. Si yo pongo esta oveja en este lado... No te vayas para arriba, ¿eh? Quédate ahí. Quédate ahí bonita. A ver si me gusta. Sé que está la piedra.
Soy del sureste de España. A ver. Tengo que poder llegar allí. ¡Qué falso! Todas las veces que intento hacer esto, sale mal. Ya lo he intentado varias veces. Y la oveja está más gorda que yo. A ver. ¡Oh, sí! Vale, pero el cohete me va a servir para algo. Bueno, es para salir de aquí. No te choques. Vale, tampoco he tenido suerte, ¿sabes? Tiene muy poco combustible. Vale, pues... si no puedo volver por aquí... ¿por dónde nos vamos? Uf. ¿Qué hacen? ¿Me quieren? Tiempo a salir con la oveja no me da. Eso está claro. Si está claro que hay que sacarla de aquí con la catapulta, pero ¿cómo cruzo allí? Uf. ¿Cómo cruzo? Vamos a investigar un poquito más con la piedra. Porque está claro que tiene... la clave tiene que ser la piedra oveja esa. Voy a probar lo que has dicho, Spanky, pero es que no me serviría de nada. Y como me guarde la partida allí, va a ser una complicación venirme. Ajustar y tirar. La verdad es que no me la puedo llevar a otro lado. Si pudiera subir ya estaba, pero no puedo subir. No hay doble salto cuando vas con esto. Pues eso me pasa a mí, que no se me ocurre nada. Es que... vamos a ver. Hacer esto... no. Eso me lanzaría a mí bien aquí, y a la oveja también, obviamente. Pero ahora, ¿de qué me sirve a mí venir aquí? De nada. Y la piedra se rompe. La piedra se rompe cuando...
¡Ay, que me ha pillado! Ya no me quedan Spiros. Spiros de Play 1, ¿no? Y mira, y me mandan aquí. Esta la venía por aquí. Cierto. Vale. Voy a pasar corriendo directamente. No me da tiempo. A ver si he pasado de chiripa. A ver. No tendré que ponerle lechugas a la... a la ovejita para que ande hacia atrás. ¡Vámonos! ¡Uf! Creo que guarde partida esto aquí. Vamos a ver. Voy a probar a hacer una cosa. Solo por probar. ¡Ah! Me cago en la oveja cabezona de las narices. ¿Cómo les gusta, eh? ¿Cómo les gusta? Vale, esta ya no te la comes. Tú te vienes conmigo. Vale, pues se supone que ya... supongo que la piedra es para hacer pruebas. Pues ya está, ya hemos pasado el nivel. Narices. Ha sido una iluminación que me ha venido de repente. Ahí la tenemos. Hola, ovejita, ya estamos de ya estamos en casa. Dale. Uf. Nivel. Echar un vistazo ahora que vaya todo correcto. Me imagino que si pasa algo me lo comentáis, pero quiero ver si ha habido buffer y no alguna cosa. Y estamos en los primeros niveles. Tócate los huevos. No, más hielo dentro de hielo, ¿no? ¡Fantástico! Nuestro concursante necesita silencio. ¡Silencio! Sí, a veces nos intentamos complicar más de lo que en realidad es. Pasa mucho eso. Me marca que ha habido un pequeño error por ahí. Hace unos 20 minutos o así. Pero bueno. Todo bien. Vamos a ver. Vamos al siguiente nivel.
por aquí. Era por aquí a la derecha. Y este, ¿verdad? Sí. Vale. Nivel 6. Vale, salimos empujando un bloque de hielo y hay una mina. Así que ya sabemos de qué nos vamos a encontrar por aquí. Sí, esa miedo me dan. Tú échame una mano si sabes, si te acuerdas de cómo iba. Madre mía, no me enseñes más cosas que me estoy acojonando. Vamos a ver qué tenemos aquí. Mina desactivable. Detector de metales. Disfraz de oveja, qué bueno. Vamos a ver el detector de metales. Detector de metales. El detector de metales es muy útil para localizar trampas o cualquier objeto metálico escondido en el suelo. ¿Y cómo lo sacamos? Escarbando. Disfraz de oveja. Disfraz de oveja. Con el disfraz de oveja podrás pasar por una de verdad. Ah, vale, que podrás pasar, sí, que te puedes hacer pasar por ella. Para hablar con una oveja, pulsa una vez el botón X. Esto va a ser bueno. Si una oveja te contesta, significa que está lista para seguirte. Si vuelves a pulsar el botón X y la oveja te contesta por segunda vez, se quedará donde está. ¿Vale? En esto nos vamos a reír. Ah, muy bien. Gracias, juego. ¿Y si ahora me tiro ahí abajo, qué? Vamos a investigar un poco antes, ¿no? ¿Esto qué es? Ahí eso se va a romper, ¿verdad? No. Eso no, pero esto... ¡Ey! ¿Y para qué sirve? Esto que va a ser un campo de minas, como si lo hubiera. Cuidado, minas. Vale, pues necesitamos el aparatejo. Acme. Vale, aquí tenemos otra entrada. No se aconseja la entrada a esta gruta sin una oveja. Es un espectador embobado. ¿A qué se refiere? Si no entramos con una oveja, ¿qué pasa? ¡Ay! Vamos a ver. Y esto sirve para poner, supongo que la oveja encima y mandarla de un lado a otro. Sí, tiene toda la pinta. Claro, aquí se necesita una oveja para que te abra la puerta. O una o dos. Vale, bien. No sé por qué estoy haciendo esto. Vale, no se supone que me han abierto una compuerta al otro lado, vale.
Aquí tenemos que traerla. ¿Por qué se ha cerrado la compuerta? Vale, porque obviamente necesito alguna otra cosa. Eso, eso, que sufra, que sufra. Ahora que no te oye. Vale, pues nos queda nada más que meternos de momento en el... en el agujero. ¿Esto para qué demonios sirve, tío? Para subirnos encima y no hacer nada. Vamos a ver si a este lado sí que podemos. Vale. Bien, ahí tenemos el disfraz, puede ser. ¡Ay, cómo subo! ¡No! ¡Mamones! ¿Y ahora qué? ¿Desde aquí puedo? No voy a, no voy a llegar. ¡Ay, pues sí! Bien, vamos a ver si somos una oveja en condiciones. Qué grande, con cremallera y todo. Toma ya. Balar. Vale, pues aquí tiene pinta de la parte donde están las ovejas, es por aquí. Vale, el detector de metales lo tenemos. A ver cómo salimos de aquí ahora. Porque esto ahora parece que tiene pinta de caerse. Uy, 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 uy. Bien. Aquí nos caemos. Círculo, círculo, triángulo. Vale, tenemos una mina. Supongo que puedo ponerla aquí en medio y que reviente el suelo. Sí, ya soy una ovejita. Vale, esto tiene pinta de ser tipo algo así. Tenemos que hacer que toque la onda. Vamos a ver. Vale, es que tenemos que pillar la otra mina. Pues la he colocado para nada. Misma combinación, círculo, círculo, triángulo. ¡No! Si le he dado. Bueno, he caído abajo, mira. Lo bueno que tiene es que si hemos abierto... Que no, que es broma, no vamos a abrir, ¿para qué? ¡Pero dale! Y me convertí en Chocapic. Círculo, círculo, triángulo. Bien. Vale, la primera vez tengo que ponerla aquí. Ahí, ahora sí. Tiene toda la pinta de ser así. Ya está activa. Y ahora empujamos hacia aquí y debe de reventar esa pared. Ah, que si, ah, iba a decir, si detecta el calor, pues como que el bloque de hielo, mucho calor no creo que desprenda. Uy, esto tiene pinta de repalar mucho, ¿no? Cuadrado, triángulo, triángulo, triángulo.
Bien, nos la llevamos. Y la ponemos aquí. ¡No! ¿Por qué ha aparecido de nuevo? No, tío. A ver, juego, me cago en todo. Me estás diciendo que respamean. Qué gracia, ¿no? Eso no me lo esperaba, hasta nada. Pero, tío. Círculo. Círculo, triángulo. Ya le había dado el triángulo. Me he equivocado. Me he equivocado. Le has quedado el triángulo, por eso mismo ha explotado. Vale, entonces puedo colocar las dos directamente. Vengo a referirme a... Pongo una aquí. Quizá no debería todavía. O sí, no tengo ni idea. Es que, como la ponga y estalle, me va a hacer la gracia. Vamos rápido. Ahora sí. Sí, cierto, puedo usar el F1, que todavía no lo he usado en este juego. ¿Y ahora cómo salgo? ¿Llego? Vale, sí. No queremos minas. Cuadrado y todo triángulos. Pues no veas Spanky para descubrir que se desactivaban así. Porque no me lo estaban explicando. Vale, y aquí. Aquí más de lo mismo. Tenemos que poner aquí una bomba. Vale, bien. La ponemos aquí. Que se active. Pero, tío, empújala, pero hacia el otro lado. Ahí. Bien. Esto parece GTA 2, ¿eh? Vale, aquí tenemos otra mina. Otra compuerta a la que cruzar. No sé si es buena idea romperla. Vamos a investigar hacia dónde tenemos que llevar esto. ¿Sí? Vale, hay que llevarla por todo esto. Hasta aquí. Para poder salir. Madre mía. Vale, poquito a poco. Realmente no sé si nos hace falta. Las minas podríamos usarlas de tope. Esto sí que hay que explotarlo, ¿eh? ¡Mmm! Triángulo X, triángulo, triángulo. Triángulo, X, triángulo, triángulo. Sí tiene buena pinta, sí. El maldito. Vamos a abrirnos camino.
Vale, pero eso no nos sirve de nada. Vale, esta tendremos que quitarla de aquí. O ir a por la misma, porque seguro que ha respameado. Pero bueno, vamos a esta que está más cerca. Bien. Vamos a esperar a que se ponga la onda. Lo suficiente para que sangre la nariz. No, de momento no me estoy atascando. Como antes. Vale, ahora hay que dar la vuelta. Para poder abrir la puerta. Tengo que colocar esto de nuevo atrás. Vamos allá. No se ha quedado en el sitio. Cierto. Y ahora no se va a quedar, ¿no? No, se pasa de largo. ¡Qué mala leche tienes! Uf, tenemos que volver a llevarlo hacia atrás. ¿En serio? Bien, eso me da un poco igual. Ahora sí. Bien. ¡Uy! Bien. Arriba. Vale, hop. Hop. Vale, hop. No veo. Ah, gracias, juego. Ovejitas, ovejitas. Ah, vuelvo al mismo sitio. Qué bien. A diferencia de que tengo un detector de minas. Vamos a ver. Qué grande. Desactivar, no, no, no. Vamos por aquí. Uy, uy, uy. ¡Ah! ¡Que exploto! Bien. Bien. Qué buena esta parte. Luego tócate las narices como tengamos que pasar. Espero que las huellas se queden marcadas en el suelo. Pues, ¿por dónde paso? ¿Por dónde paso? Ah, vale, que hay otra puerta por allí. Tócate las narices, no lo había visto. Vale, lo que hay que hacer simplemente creo yo que es venirnos por aquí y ver dónde hay paso. Vale, por aquí. Oh, yeah.
Bien. La primera oveja que mueva la pata ya está volviendo al rebaño. Sam. Buenas, Junki. ¿Qué hace? Aquí estamos, Junki, intentando sacar una oveja por el camino. A ver si me acuerdo yo de por dónde hemos entrado. Este nivel me está gustando mucho. Vale, vale, ya creo que hemos salido de la zona de peligro. Claro, como he hecho tantos intentos, ahora hay un jaleo aquí de huellas. Vamos, ovejita. Maldita. Maldita oveja. ¿Qué? No. ¿Juego? ¿Cómo eres tan cabrón? ¿Será posible? No me lo puedo creer. Creo que era recto. Por aquí. Para arriba. Para acá. Para arriba. Para acá. Y para arriba. Cierto, F1. Está clarísimo. Vamos allá. F1. Ahí lo tengo. Vamos a que nos lleve Sam hacia allí. Vale. No, que la ha visto, tío. ¡Ey! ¿Por qué me coge a mí? Si la que se está moviendo es la otra. ¡Qué bueno! Joder. No te muevas. Esto es como el 1, 2, 3 que escondite inglés. ¿Qué? ¿Pero que estaba verde? A ver si pisas una mina, que todavía faltaba eso. Vamos a ir de uno en uno como al principio y ya está. Una vez que llegue allí doy F1, pero vamos del tirón. Qué grande, me alegra de todas formas haberme puesto a jugar a este juego. Me gusta mucho. Creo que ya podemos movernos sin problemas. Bien.
Y digo una cosa, no podría... Creo que sí, ¿no? Pillarla... Vamos a intentarlo, ya que tenemos el F1. Si yo hago así, ¿qué? Claro, yo la pillo así y ya está, y me voy. Sin problema. Estaba haciéndolo difícil, como siempre me gusta a mí. Buena idea esto de las huellas. Bien. ¡Ole! Mira, lo hago con una oveja. ¡Ole! Muy bien. Vale, puede ser aquí. Allá vas. Bien. No, la cámara, me cago en la cámara. ¿Será posible? Bueno, de momento no me estoy atascando demasiado, por no decir nada. Lo difícil, ¿no? Mejor el camino difícil siempre. La cámara, qué lío me hace aquí. Soy la oveja. Bien. Vale, ya sabemos que a las ovejitas le gusta mucho. Había, de hecho, había lechugas en este nivel, ¿no, verdad? Vale, tendremos que hacer que nos siga con el disfraz, como si lo hubiera. Ven, que no vienes. ¡Que no vienes! Madre que la parió. Un poquito más cerca. A ver, el hielo, obviamente no puedo sacarlo de aquí. No voy a hablar muy alto cuando digo que no me está costando. Vamos a ver si hay algún interruptor, o sea, algún hielo por aquí en medio que podamos... No parece. Esto es para esto. No tiene nada que ver. Venga, venga. ¿Para dónde vas, oveja? Bien. Lo he conseguido. ¡Hala, qué feliz! Se te ha caído un mito, ¿eh? Cuando he descubierto que era... un zorrito. Bueno, zorro, un coyote. Esto lo vamos a hacer así. Vamos a ver uno en cada sitio. Vamos a sacar el hielo de aquí. Bien. Ahora no puedo subir. Ah, sí. Un paseito. Bien. ¿Y ahora cómo cruzo? Vamos a ver. Deja el detector de metales o algo ahí encima.
Bueno, sí, sí, cierto, cierto, por aquí. Oye, juego, no te bugues, porque para allá sí debería de poder ir. ¿Por qué hace esto? Pues me la llevo a patita, así. Colocamos la oveja aquí. No sé si avanzará de alguna manera. Vale. Pero esto no nos va a servir de nada, ¿verdad? Vale, no se puede porque no se puede, básicamente. Creo que la idea primera era la mejor. Si no me equivoco. Así que vamos a volver a llevar esto hacia atrás. Tiene toda la pinta de tener yo que subirme. Puede ser así. Antes de que llegue. Dime qué has pasado. Ole. Ole. Genial. Ahí estamos. Oh, este nivel me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho. Espero que por lo menos estéis entretenidos. Vale. 10. Guardando partida. Eres imparable. Sí, en este último nivel no hemos visto a Lucas, ¿cierto? Vamos a... Bueno, vamos, no voy. Voy a echar un vistazo otra vez. De momento no ha habido más errores. Llevamos 2 horas 45. ¿Cómo lo veis? Lo alargo un poquito más por todos estos fallos que hemos tenido hasta ahora. Hacemos un nivel más, por ejemplo. También podría hacer más tarde de Driver, por ejemplo. O lo que prefiráis. Vamos a ver. Creo que me han dicho que se me desbloqueaba un nivel oculto, bonificación. Tengo 4 puntos, cosa que me da para... ¿Cuántos puntos eran? 3. Bonificación 8. 3 puntos. Nivel oculto. ¿Seguro que quieres comprar esta bonificación? Sí, ¿no? Vamos a esperarnos si no a tener 6, tenemos 4. Y abrimos los dos de golpe. Y si es al final del juego, pues mejor, así hacemos como un bonus, como en Spyro. Vale, Spanky, pues... si vas a estar por ahí, hacemos un nivelito más. Este con lava no me gusta un pelo. Vale, vamos a darle caña.
Vale, veo una ballena, que es como un géiser, bueno, el chorro de agua, y un paraguas. Vale, genial. Sois los mejores, ¿eh? Desde luego. Uy, uy, uy. No me gusta cómo pinta esto. Habéis dicho un rato. ¿Un rato puede conllevar 2 horas? ¿Qué me dices, tío? Joder. Lo primero, esto me mata, ¿verdad? Ah, me saca por otro. Y este... ¿Y por aquí podrán salir las ovejas? Vale. Bien. Ah, muy bien, juego, muy bien. Vale, pues ya sé que estos dos no sirven para nada. ¡No, no me chupes! Quiero esperarme a que se... Vale. Esto supongo que tapa... Puedo tapar agujeros con él. Leer. Vía aérea hacia la zona de Sam. Se recomienda llevar paraguas. Vamos a echar un vistazo a los objetos. Tenemos el paraguas, tenemos lechugas, tenemos un secador de pelo. Objeto nuevo, tenemos el paraguas. Vamos a ver. Paraguas. El paraguas puede servir para amortiguar una caída. Con él también podrás caer suavemente pulsando el botón cuadrado. Vale, podemos como planear. Paraguas, sombrilla, como queráis decirle. Y por aquí podemos pasar de uno a otro. No. Nos convertimos en cubito. Ah, pero no nos mata. ¡Ay! Vale. ¿Dónde estoy? Este es el principio, ¿verdad? Bien, vamos a ver si podemos taponar este. Ahí tenemos el paraguas, y esto... ¡Qué grande! Vale, sí, podemos hacerlo servir. Bien. Aquí tenemos unas lechugas. ¿Qué hay por aquí? Escucho algo mecánico, sí. Es el pato. Lucas, ¿qué haces ahí? Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Haces algo con los hielos? Vale, pues tiene pinta de la oveja, puede venir ahí encima. Vamos a ver. Uf.
Esto es la meta. Esto nos va a tirar al fuego, ¿verdad? Sí. Tenía toda la pinta. O sea, ¿es cosa mía o lo acabo de hacer como en Terminator? ¿Os habéis fijado? Claro, luego para la oveja voy a necesitar... Para la oveja voy a necesitar quitar esto. O sea, ir tapándolos. Uy, 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 uy. Hace como Terminator y se quedan en el ácido con la mano o en el pulgar arriba. Qué grande. Vale, la piedra ha vuelto aquí, ¿no? Vale. Ahí no tenemos que tocar nada de momento. ¡Pollo Tenator! Vale, no sé si tengo o puedo subirme en el hielo. Vamos a ver. Pero súbete, hijo mío. Vamos a buscar otra ruta. ¿Alguna ruta alternativa? Es que esto no... Vale, espérate, que es posible que tengamos que usar... Sí, cierto esto. Vale. Bien. ¡No! ¿Estás diciendo que voy a tener que ir de uno en uno? Nos va a recoger el pato. Es posible que tengamos que... patalear. Que tengamos que traer... a la oveja así. Y con el secador... liberarla. Bien. Vamos. Bien. Bien. No llego, tío, en este no llego. Cuando nos... Sí, cuando morimos. Bueno, morimos, nos congelamos, aparecemos siempre en el mismo sitio. Algo que no he visto todavía es dónde está el rebaño de Sam. Supongo que al otro lado de esto. Vamos a ver un momento cómo funciona esto. Vale, sí, lo estoy usando. Estoy usando el cuadrado, o sea que lo estoy haciendo bien. Igual no es el camino. No, 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 no. Es que no he llegado, o sea, me ha faltado... Está muy lejos ese.
Pero claro, tampoco veo... No, no se puede. Puede haber que pensar otra cosita. ¿Puede ser que desde aquí lleguemos? Con el... Por intentar cosas que no quede. No parece. Vaya cara se le ha quedado. Se saca el hielo del agua como si fuese... Está pegado. Vale. Pues vamos a investigar un poco. Tiene que haber alguno de los chorros que nos lleve a otro sitio. Estos está claro que te matan todos. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver. ¡No! La cámara. La cámara me la ha liado. Vale, me gustaría bastante... Uf, ya me caigo otra vez casi. He vuelto al principio. Voy a tirar de F1 para las siguientes. Vale, no es por este por el que quiero salir. Es por este. Bien. No, que nos vuelve atrás. Este barco no tiene nada especial, ¿no? No. Venga, bien. Vamos a tirar hacia aquella zona. Y tiramos de F1. Porque si... Estoy ahora con mi duda. Con esta piedra. Si tapo otro agujero, saldrá más por otros. Vamos a dar F1 aquí. A ver si hay alguna manera de... ¡Ay, súbete! F3. Ahora podemos intentarlo más rápido todo. No sé por qué no lo he hecho antes. Vale, es que hay que darle al círculo. Cada vez que haces eso, sube un poquito. Bien, bien, bien. Bien, lo tenemos.
En este tengo mis dudas. Bien. Cada vez está más lejos. Vamos allá. Arriba, arriba. Remontando el vuelo. Si me voy con un paraguas, creo yo que... Vale, aquí vamos a dar F1. Porque esto no la puede jugar, supongo. No sabe ni a dónde vamos. Actívalo, actívalo, actívalo. Bien. ¡Uy! Hay que intentar salir en este geyser de aquí. ¿Por qué se para? Va a correr más que yo, ¿eh? Vamos allá. Soy Mary Poppins. Soy Mary Poppins. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! Y las ovejas, tío. ¿Eso dónde está? Vale, no era tan fácil como meterme por el mismo agujero. Me quedo mirando y digo, ¿y eso? Me tira, me tira, me tira. No, no me digas que me voy con el pato. Ah, vale, vale, uff. Vale. ¿Por qué no puedo? Ah, muy bien. Esto es para hacer cruzar la oveja, imagino. ¿No se tapona, tío? Vale, las ovejas deberían estar por aquí ya. Porque no haberlas visto... Allí voy a llegar. Vamos a tener que tirar de F1, ¿no? Pues no. No. No parece que se llegue. A no ser que pueda yo. Vale, pues sí se puede, sí. ¿Y dónde he salido? ¿Esto dónde es? Aquí de nuevo. Vale, está juguetón en el juego. Tendré que intentar no colarme. Y punto. Tiene que ser eso.
Ah, pero no lleva el paraguas abierto, tío. Ahora sí. ¿Quién no hubiese tenido un F1 en su día? No, solo me deja por la derecha. Y por la derecha me caza el remolino. Bueno, no te creas que no me caza. Pero esto no sirve de nada. O sea, el venir aquí, ¿para qué es? Aparte de para no ver nada. No lo pillo. ¿Qué? Bueno, me estoy saliendo del juego. Solo quiero ver. Pero por ahí no parece que haya nada. Sí, me ha sacado al principio, pero que el juego se cree que voy a ir medio al principio. Vale, vamos por aquí. ¿Qué acaba de pasar? Ah, vale, la cámara. Las ovejas están ahí arriba. Yo no las había visto, las tiene detrás. ¿Cómo entramos ahí? Con el secador de pelo dudo cómo se laguea esto. Confuso modo on. Vale, sí, pero... Alguno tiene que dar adentro. Tiene que haber alguno que dé adentro. Justamente se ha parado. Heiser Troll. Eso suena alemán. Heiser Troll. No me da tiempo. Vamos a ir probando. Tenemos que ir entrando en algunos a ver si... Bien, por fin. Por fin. Dime que llevo lechugas, llevo 5. Vale. F1, eso que no se olvide. Vale, vamos a sacar varias, por lo que pueda pasar. Esta no puedo. ¿Solo se puede una? Bueno, realmente solo me hace falta una, pero... Ya que me he puesto el paraguas... Bien, me sacan en este de la punta, perfecto. Todo va redondo.
oveja no podía estar más lejos. Me estás diciendo que voy a tener que... Oh, esto va a ser complicado, ¿eh? Claro, con esto no puedo llevar lechugas. F1. Venga. ¿Cómo llego a la oveja, tío? ¿Qué hace? No la meterás dentro, ¿no? Ah, vale, pues mira, más fácil. Mucho más fácil, me la ha traído aquí al lado. Eres algo tontito, perro. Pues la versión original te sacan los pelos de uno en uno. ¿Dónde está la oveja? ¡No! La ha puesto y la ha metido dentro. Pues ya sabemos cuál es. Bueno, de hecho estoy siendo tonto. F1. Vamos a hacer así. Cuando la traiga, la oveja se va a pirar de ahí. ¡Ey! ¡Madre que te parió! No me han desaparecido las lechugas, ¿no? Sí, me han desaparecido, pues no. Empiezo otra vez. Bien. Ahora. F1. Tenemos que hacer que pille a la oveja. Bien. Dime que sale afuera. Dime que sale afuera. Oh, sí. Vamos, cómete eso deprisa, que te cuelas para adentro. Cómetelo deprisa. Ahí está. Oh, sí. Toma ya. Vámonos. Vámonos. Bueno, primero me llevo esto. La tenemos. A ver, ahora la que tenemos que liar. Ese nos sacaba, creo que hacia donde teníamos que ir. F1, vamos allá. Bien. Tenemos que traer la piedra hasta aquí. Esto ya va sobre ruedas, creo yo. Ah, que el otro se tapa. Rápido, rápido. Aquel agujero, ¿dónde nos llevaba? Ese ya no sé a dónde va. Voy a dar F1.
Volvemos al mismo sitio. Y si hacemos así, ¿qué pasa? ¿Nos saca el pato hacia el otro lado? Porque es lo que nos conviene. ¡Ajaja! Eso lo había que pensar un poquito. Bien, y ahora tenemos el secador. Vamos a darle un poco de calor. Qué bueno. Buenísimo. Hay que cruzar por aquí. Ovejita, cuidado. Bueno, voy a hacer una cosa que no me fío un pelo. Claro, es lo que tocaba, sí, yo eso lo he vivido también. Esta oveja es... Madre mía. ¡Ay, que me caigo! Bien. Creo que no lo estoy haciendo bien porque ahora no puedo cruzar a la piedra, ¿verdad? Bueno, sí, porque se van parando, creo. Si hacemos así... A partir del primero... Podríamos poner aquí una lechuga. Ah, no me quedan lechugas. Bueno, creo que puedo volver atrás. Bien. No, tío, que lo tenía ya hecho. Ovejita, ahí queda. Muy bien. No sé, voy a pillar ya las que me quedan aquí. Vale, tenemos cuatro. No, no me sigas, ¿eh? Que me sigue. Funciona. Y también. Aquí me voy a tener que dar demasiada prisa, me parece a mí. Vamos a ver, F1. Visto, la ha visto, la ha visto.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡La tenemos! ¡Uf! Nivel de darle al coco. Muy guapo, muy guapo. Me ha gustado mucho. Vale, ya nos quedan 9. Pero ya sí que vamos a dejar el directillo por aquí. Siguiente nivel, vamos a guardar partida. Logro de Steam. Muy bien, nuestro concursante es estupendo. Sé que está en PC el juego, pero no sé si está en Steam. No me he parado a mirarlo. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. El próximo directo, no sé de qué será. Obviamente, si me hago alguno de clásico, será de Driver, imagino. Voy a intentar a ver si puedo mejorar las texturas. Pero bueno, se ve bastante bien, ¿no? Darme una opinión. Y mejor que se juegue en condiciones, que no que se vea perfecto, pero no se pueda jugar. De todas maneras, investigaré un poquito. Me quedaré con esta configuración, por si acaso. Pero bueno, espero que os hayáis estado entreteniendo. Muchísimas gracias a los dos, sobre todo Spanky y Isa. Habéis estado ahí al pie del cañón todo el rato. Sois muy grandes los dos. Sois la leche. Pues nada, voy a ver. Esto se va a quedar aquí congeladito. Le damos aquí. Ponemos un poquito de música y bueno, pues ya está, lo dicho de siempre. No sé si lo haré mañana. Quisiera hacer un directo, pero no sé si podré o si... Porque probablemente tenga que grabar como un condenado. Para adelantar algún vídeo para el canal, pero bueno. Lo que digo siempre, si estáis viendo esto resubido, pues si dejáis un pequeño like o un comentario en el vídeo, os lo agradezco muchísimo. También podéis dar dislike si no os ha gustado, ¿qué se le va a hacer? También podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido, lo que voy subiendo. Vamos haciendo un poquito de variedad. Vamos a subir dos directos diferentes, creo, Driver y este, al mismo tiempo. Y en el canal creo que ahora mismo estoy con 3 series diferentes también. Entonces, pues, a darle caña. Y nada, no mucho más, gente. No os entretengo, que tendréis cosas que hacer y nos vemos en la próxima. Un saludito. Chao, chao.